I made a promise to stay away from you. A promise that I couldn't keep. What if something happens to you because of me? Gwen, no! Not everyone has a happy ending. You say the work don't stop, cause they don't stop. And everybody here trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have none. You see that a lot in the ghetto, ghetto. It's on again, it's on again. Whoa. En este video, hablaremos sobre los villanos que conformaran a los seis siniestros. Vamos a el tema. Técnicamente, The Amazing Spider-Man 2 no cuenta con ninguna escena post-créditos. En algún momento se rumoreó que habría una, pero a la larga no existe nada. Sin embargo, eso no impedirá que Sony ahora aproveche su estreno en Estados Unidos, para buscar experimentar con una jugada a través de dispositivos móviles. Con la aplicación Shazam, las personas deberán detectar la canción que está en los créditos finales de la película, lo que les dará acceso a algunas fotos que desde ya anticipan la alineación de villanos que compondrán a los seis siniestros. En Superheroípe se adelantaron así a la jugada y dan cuenta de las imágenes. En los créditos, se nos muestran rápidamente artefactos que identifican a villanos de Spider-Man. Como el planeador del Duende, que recientemente lo vimos en The Amazing Spider-Man 2. El cuerno de Rhino, a Rhino lo vimos haciendo un cameo en The Amazing Spider-Man 2. Las alas del buitre y los tentáculos del Doctor Octopus, que pudimos ver en la película mientras el hombre misterioso pasa por los pasillos. Y esta cosa que la verdad no le halló forma de nada, tal vez de una punta de flecha o cuchillo, ya que la página que dice la noticia, nos confirma que es Kraven el cazador, que a mí no me gusta mucho Kraven como recluta, pero pues, ni modo. Y una parte de un rostro blanco, que del ojo brota algo de humo, lo que es una clara referencia a Misterio, ya que el humo es algo bastante icónico en el personaje. Algunos creyeron que se trataba del camaleón. Pero no amigos, ya que el camaleón no forma el equipo de los seis siniestros originales de los cómics. Tras la confirmación de estos personajes en el equipo, me ha gustado mucho, pero también no me ha gustado. Ya que como en un video pasado les dije que yo no quiero que Kraven sea un recluta del equipo. Pero ya vieron que sí lo será. O quién sabe, tal vez no. Ya que tal vez solo sea un villano en la 3, y muera, ya que Electro según yo prefiero que regrese, como un del equipo, ya que él es uno de los, 6 siniestros originales. Y creo yo que es más poderoso. O tal vez Electro sea un miembro de repuesto, ya que tal vez Kraven muera. Y como llegué a la conclusión de que esta cara, es la de Misterio. Pues creo yo que Misterio es el hombre misterioso, ya que su cara no se nos ha revelado. Además creo yo que el hombre misterioso, es el que aparece en, The Amazing Spider-Man 1. Cuando Peter visita por primera vez la torre de Oscorp. En una pared digital se mira una supuesta foto de Norman Osborn. Que según yo tiene más, parentesco al hombre misterioso, además que su cara no se distingue. Muchos me dirán, que es porque el actor, aún no estaba confirmado, pero si miran en su mano, tiene como una esfera. Que haría referencia al casco de Misterio. Y por si fuera poco, la habilidad de desaparecer, cuando está conversando con el Dr. Connors. Creo yo que son muchas las curiosidades y referencias. Bueno, esto ha sido todo, mis amigos, ojalá y les haya gustado el video. Y déjenme decirles que ya tengo 3 ideas confirmadas, que varios fans me han dado a conocer, en los comentarios, y Facebook. Claro que seguiré contemplando más, pero por ahora son 3. Y comenten quién se les hace mejor candidato para reemplazar a Kraven, estos son mis candidatos. Electro, Lagarto, y Shocker. Bueno, soy Spider-Man XD5, comenten, suscríbanse, y les digo, hasta el próximo video.